primeras palabras cuando llegamos 3 horas y cuarto antes al hotel? Estoy cansada, que no quiero, que tengo ganas de piscina y de playa. Va. Vale. La comida, churri. Está rico. La leche no, ¿no? ¿Qué has comido hoy? Comido pollo con patatas. ¿Y qué más? Un yogur de limón, 2 helados, un plátano. ¿Y la leche que no le gusta? Y la leche que no me gusta. Pero bueno, patata. Beber que nos hemos trincado ya 3 fantas. Y yo 4 Coca-Colas. ¿Estás cansado? Sí. ¿Has dormido? No. Mentiroso, te has dormido en el avión 1 hora. Pero muy poco. Me merezco más. Plátanos de Canarias. Parecen grandes, pero son pequeñísimos. Bueno, para comer, vámonos a la recepción y al shop. Venga. Venga, adiós. ¿A Johnny? ¿Que va a acercarse hacia el mar? Del castillo, como veis, esos son castillos. No, aire. Está Jenny regañándome para que vaya. Hay un chiringuito. Esto es Johnny, que está a ver si caza algún pez. Míralo. Por lo que veis no encuentra ninguno y por lo menos ya lleva un cuarto de hora buscando. Pero bueno, ya se cansará. En la tierra. Súper finita. Ya viene para acá. Sin méritos de no haber conseguido nada. Así que bueno, ¿qué se le va a hacer? Otra vez va. No, ahora voy a ir a dibujar algo en la playa. Y yo mientras estoy aquí tomando el sol. ¿Cómo pica el sol de Fuerteventura? O sea, llevo 2 días coloradísima. Hola, Jenny. Hola. ¿Has grabado cómo la he metido? No, la he metido. Mal. Pero intento distraerte para que pierdas. ¿Has grabado cómo he metido esa? No, tampoco. Ya verás, ahora vas a grabar tú lo buena que estoy jugando yo. ¡Qué mal! No va, no va. Me toca. ¡Wow! ¡Espectacular! ¡Y has metido una mía! ¡Oh!
¿Te lo estás pasando bien en nuestro primer día? Sí. ¿Tienes ganas de irte a Madrid? Ah, he tocado un palo. Y me dio la cara. ¿Tienes ganas de irte a Madrid? No. Hola. ¿Qué has comido? ¿Qué has desayunado, mejor dicho? Bueno, comido. Pues he desayunado dos huevos fritos, 6 de bacon. Eran 8. 8 de bacon, 2 salchichas, un par de galletas y un cao, una tostada y este es el cuarto zumo de piña. Los de tal... ¿Y tú? Yo he desayunado dos huevos fritos, 4 de... Bueno, no son bacon, ¿no? Son... Bueno, sí, se parece. Bueno, 4 de esos. Y 2 tostadas. ¿Y cuántos zumos? 5. 5 zumos. Es que somos pequeños. 5 zumos. ¿Y ahora dónde vamos? Ahora vamos a acercarnos al pueblo y a la playa, donde hay centros comerciales y tal. No, ahora vamos a casita, al bungalow. Bueno, pero luego a la playa y a la... Luego a la playita. Bueno, vamos al centro comercial y a la playita. Luego lo enseñamos. Venga, tío. Hoy es el segundo día. ¿Qué has cenado, Johnny? Vamos a enseñarle a todo el mundo lo que hemos tenido, lo que hemos comido y lo que hemos desayunado. Sí. Cada día. Todos los días de nuestra vida. Pues es que todavía no he terminado. Grábame luego cuando haya acabado, ¿vale? Pero han dicho que por aquí te llaman el ladrón de sandías, ¿no? Confiesa, ha sido tú el que has robado 6 sandías y un plátano de Canarias. 6 tajadas, no 6 sandías. ¿Y cuántas pizzas has robado? Pues entre tú y yo nos hemos comido... Yo me he comido 3. Confieso. Entre tú y yo, 8. ¿Gazpacho andaluz? No, sí, que andaluz tiene lo que tiene el Congo. ¿Gazpacho de Fuerteventura? Y 2 platos de patatas y 3 chuletas de... No, 2 de estas de cordero, más el postre, más toda la fanta que nos... Sí, de cordero y luego otra de esas de... ¿Cómo come mi niño? Llena de estándar. Me parece que no. Y adiós. Luego iremos al karaoke. ¿Me quedan bien los zapatos para vestirlo? Venga. No te rías, ¿eh?
sale la bola, Tamara. Mira, la tienes ahí. Venir a jugar a los bolos. En el Madrid nunca lo hacemos, pero aquí sí. ¡Espérate! ¡Oh! ¡Pobrecito! Venga, venga, fuerte. ¡Oh! Venga, un besito. Esto se borra. Venga, tira. Vale. Hombre, tampoco te voy a grabar todo. Estamos en el Museo de Sal. Es el esqueleto de una ballena de verdad. Es impresionante. De este museo tenemos una graciosa anécdota, y es que nos colamos sin querer porque los muros que veis eran tan bajitos que, claro, que no pensábamos que era lo que delineaba de la calle al museo. Pero bueno, cuando nos pillaron, nos echamos, pasamos mucha vergüenza y ya está.